Hola, mi amor. Hola, Brian. Bienvenidos. Ahorita me van a ver. Ahí estamos. Rapidito se pasó el tiempo, ¿verdad? Rapidísimo, rapidísimo se pasó el tiempo. Vamos a dar unos dos minutitos para ver si entran sus demás compañeros y vamos a iniciar. Vamos a dar unos dos minutitos. Muy bien. ¿Y cómo has estado, Brian? ¿Nos has extrañado en las clases? Sí, qué bueno. Te quiero contar que vamos a estar esta semana y 15 días más y ya más o menos ya se va a terminar el ciclo escolar 2020. Ya les falta poquito para estar en vacaciones. Y sabía que yo voy a estar en otro año. Ay, qué alegre que va a estar con nosotros. Bienvenido. ¿Y usted, Esther? ¿Va a seguir en tercero primaria? Sí, Miss. Qué alegre, mi amor. Qué alegre. A ver, si Dios permite, ¿verdad?, que hagan la vacuna, nos vamos a poder ver muy pronto de nuevo al colegio. Vamos a poder ir al edificio de enfrente. No sé si lo llevó alguna vez Miss Claudia, donde había grama. ¿No lo llevó? ¿Solo lo llevó al patiecito que está arriba? Si regresamos, yo los voy a llevar del otro lado. Del otro lado hay otro patio y que tiene grama, como que fuera un campo de fútbol. Y es una grama sintética. Es una grama, digamos, que no es natural, ¿verdad? Hay resbaladeros, hay para jugar fútbol. Eso está del otro lado y está con grama. Está engranulado. Ya hemos ido. ¿Sí fueron? Sí. Qué rico, qué rico estar sin zapatos ahí, ¿verdad? A mí me gusta estar sin zapatos ahí. Hola, Santi. Bienvenido. Hello. Santi. Hola. Hola, Mish. Me alegra que se pudo conectar. Muy bien. Mish, ¿qué más? Es naturales. Naturales. No, hoy martes, comunicación y lenguaje. Mish, se conectó otra vez Brian, Mish. Sí, qué alegre. Ya lo saludaste, Hola, Brian. Santi. Hola, Brian. ¿Cómo estás? Ya lo extrañábamos aquí en nuestras clases. ¿Tienes un hermanito chiquito, Santi? ¿Cómo se parece a ti? ¡Qué lindo! Hola, ¿cómo se llama? Diego. Hola, Diego. ¿Cómo estás, Diego? Qué gusto saludarte. Qué guapo eres, Diego. ¿Ya va al colegio, Diego? Todavía no. Sí, Miss, también tiene clases. Bien, en línea. Ay, qué alegre. En otra aplicación. ¿Cuántos añitos tiene, pues? 6, Miss. El otro, el 7, creo que el 7, sí, creo que sí, es el 7 de julio, que cumple 7 años. ¿Ya va a entrar a prepa o a primero? Primero, Miss, ya va a entrar a primero. Cuidado, no se vayan a lastimar, ¿oíste, Santi? Te toca, va, Santi. Por ser el hermano mayor. ¿Qué manda? Miss, él va a cumplir 7 y yo voy a cumplir los 9. Ya vas a estar viejito, Santi. También los 9. Son mentiras, estás puro joven todavía. Muy bien, hoy vamos a ver los esquemas y los voy a dejar con este video para que lo podamos observar. Luego vamos a ver qué es una entrevista. Miss, ¿cómo dijo? Los esquemas. Hoy vamos a trabajar página 97 y página 98. 97 y 98 de su libro. Si quieren, pueden colocarle la fecha
Y mientras les voy a dejar con este video para que lo podamos observar. Voy a poner un poquito más de volumen. Hola, queridos estudiantes. Sean cordialmente bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Isa y hoy les estaré hablando sobre un tema muy interesante titulado Esquemas y tipos de esquemas. Para iniciar, debemos preguntarnos qué es un esquema. Es una representación gráfica de la asociación de ideas o conceptos que se relacionan entre sí y entre los que se establecen relaciones de jerarquía. En un esquema generalmente existe una idea principal que se asocia a otras de menor rango, pero que son indispensables para comprender aquello que está siendo estudiado. Los esquemas sirven para explicar conceptos complejos o como método de estudio, ya que ayudan a comprender un tema de manera sintetizada. Ahora veamos algunos de los beneficios que nos trae el uso de esquemas. Número 1. Facilita el desarrollo del vocabulario. Número 2. Promueve una mejor comprensión. Número 3. Favorece el desarrollo lógico-creativo. Y número 4. Fomenta el análisis de textos. Ahora sí, veamos lo que son los tipos de esquemas. Existen diferentes tipos de esquemas que pueden ser elaborados para facilitar la comprensión de un tema. Nos enfocaremos en tres tipos de esquemas que resultan ser los más utilizados. Como primer esquema, tenemos el cuadro sinóptico. Se elabora por medio de llaves o diagramas. Pueden estar compuestos por filas y columnas a manera de tablas sencillas. Número 1. Lo primero que se debe hacer para la creación de un cuadro sinóptico es tener un conocimiento general sobre el tema principal. Número 2. Cuando se tiene la información y se ha subrayado o anotado las ideas principales, se abre una llave para colocar las ideas principales identificadas. Número 3. Para cada subtema o idea complementaria, se abrirá otra llave para incluir los detalles o información de apoyo que dejará más claro el concepto principal. Ahora veamos un ejemplo de un cuadro sinóptico. Vemos un pequeño cuadro sobre los géneros literarios. Podemos ver que en el cuadro sinóptico se utilizan las llaves y dentro de ellas se encuentran las ideas principales. De ellas se desglosan las ideas complementarias y de estas los detalles del tema. Como siguiente esquema tenemos el mapa conceptual. Es la representación gráfica de las ideas o conceptos que están relacionadas jerárquicamente. Para que un mapa conceptual cumpla con su propósito, debe tener las siguientes características. Número 1. Impacto visual. Debe ser llamativo y atractivo a la vista, de tal manera que produzca un impacto visual agradable. Número 2. Organización jerárquica. Es decir, su organización debe obtener desde las ideas generales hasta las ideas particulares o específicas. Número 3. Síntesis. Debe tocar los puntos más importantes del tema. Sus conceptos e ideas deben ser claras y precisas. Y por último, debe tener líneas y palabras de enlace. Veamos ahora un pequeño ejemplo de lo que es un mapa conceptual. Vemos un ejemplo de un mapa conceptual sobre cómo separar la basura. Podemos ver que el mapa conceptual es llamativo
Es mis, a mí se me toma abarcar mis las ideas principales y utiliza líneas y palabras de enlace. Por último, tenemos el cuadro comparativo. Permite identificar las semejanzas y las diferencias de dos o más objetos o hechos. Debemos saber que el cuadro comparativo se compone gráficamente de filas y columnas. En las segundas, generalmente dos, aunque pueden ser tantas como uno las necesite, suelen ir los diferentes objetos o elementos que compararemos entre sí, mientras que en las filas irán cada uno de los ítems en que las cosas comparadas se distinguen, asemejan o caracterizan. A continuación, veamos un ejemplo de un cuadro comparativo. Este cuadro trata sobre las diferencias entre un mito y una leyenda. Y como podemos ver, el cuadro comparativo es de dos columnas, con distintas filas en donde van cada una de las características que distinguen a una de la otra. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por tu atención. Muy bien. Entonces acabamos de ver, ¿verdad? Acá los esquemas. ¿Ya tienen listo su cuaderno? Su libro, perdón. Muy bien. Y ahorita solo les voy a compartir un último video. Voy a compartir. Excelente. Muy bien, Brian. Les voy a compartir un último video. Vamos a ver en este video qué es una entrevista. ¿Se fue la luz? No se muestra una cara. Ahorita vamos a ver dónde están. ¿Se le fue al internet? Ahorita vamos a ver dónde están. Muy bien, Santi y Esther, les vamos a pedir por favor que puedan conectar sus cámaras. Muy bien, y ahora vamos a ver. Gracias, chicos. Voy a bajar un poquito de volumen. La entrevista. ¿Qué es una entrevista? Una entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. Todas las personas presentes en una entrevista dialogan sobre una cuestión determinada. La entrevista suele aparecer en los medios periodísticos, puede realizarse por escrito, en una revista o en un periódico, u oralmente en radio y televisión. En este tipo de texto, uno de los interlocutores, el entrevistador, busca mediante preguntas adecuadas que el otro, el entrevistado, ofrezca información sobre sí mismo, su experiencia o sus conocimientos, según el objetivo que se pretenda conseguir. La entrevista puede ser informativa o psicológica, aunque algunas entrevistas pueden incluir las dos tipologías a la vez. Las entrevistas pueden ser estructuradas o no estructuradas, según el tipo de preguntas que se desarrollen y su finalidad. La entrevista estructurada, cuando se encuentra absolutamente estandarizada, es decir, que se compone de preguntas rígidas que se plantean a todos los interlocutores de forma idéntica y cuya respuesta también se encuentra estructurada. La entrevista no estructurada permite acercarse más al interlocutor, son más flexibles y si bien también hay una línea de preguntas que las guía, estas no son rígidas y permiten que el entrevistador pregunte aquello que considere importante o profundice en ciertos temas que son de su interés o que crea que puede ser interesante para sus interlocutores. La estructura general de una entrevista. Título. Puede ser el nombre del entrevistador o una frase que sea representativa dentro de la entrevista. Entrada. Es una breve presentación del entrevistado. El entrevistador debe indicar a la audiencia quién es la persona que será entrevistada. En ocasiones, basta con indicar el nombre completo y cargo que desempeña el entrevistado. Posteriormente, se realiza el saludo o bienvenida. Es habitualmente que se realiza el primer contacto personal entre el entrevistado y el entrevistador. Epígrafe. En no más de dos oraciones se explica lo que se observa en la imagen o alguna frase del entrevistado. Cuerpo de la entrevista. Preguntas. Esta parte consiste en la realización de la entrevista. El entrevistador debe procurar recordar cada tanto el nombre y la labor que el entrevistado desempeña. Por otro lado, el cuerpo de la entrevista contiene todas las preguntas que son formuladas al entrevistado. Estas preguntas deben ser dirigidas directamente al entrevistado en tono formal. Cierre de la entrevista. Finalmente, para concluir una entrevista, se agradece al entrevistado por su participación y se le recuerda a la audiencia de qué trató la entrevista y quién es el entrevistado. En este punto puede ser mencionados aportes importantes de la entrevista que merecen ser recordados para el público.
la entrevista como una herramienta valiosísima, ya que recaba testimonios orales de quienes vivieron o participaron en un acontecimiento, suceso o hecho histórico. Muy bien, y hoy sí, podemos entonces a iniciar a trabajar y todos me van a ayudar el día de hoy. Todos me van a ayudar el día de hoy, entonces recordemos que página 97 y 98. Ya puse la fecha, mis. Gracias, mi amor, muy bien. Entonces, Santi, te voy a pedir favor si me ayudas a leer todo el primer párrafo. Luego vamos a pedirle ayuda a los demás compañeros. Ana es una de las alumnas destacadas que participó en los Olímpicos Académicas, Olimpiadas Académicas de ese año. En una entrevista dijo que para tener éxito en sus estudios realiza algunas actividades como leer libros de distintos autores, una dieta balanceada y hacer deporte. Muy bien, ahora dice, ¿has visto por televisión cuando entrevistan a un personaje? ¿Has visto Brian, por ejemplo, cuando entrevistan a algún personaje en la televisión? Miss, como Messi, que se va a ir, Miss. Se va a ir. Y lo entrevistaron. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo en su entrevista? Hola, Sebas. No sabe qué dijo en su entrevista. Sebas, estamos iniciando, ¿oíste? Solo vimos unos videos y ahorita estamos iniciando a trabajar. Nuestra página 97 y 98. Bienvenido, mi amor. Oye, ahora dice, ¿te gustaría entrevistar a tu artista favorito? Santi, ¿qué le dirías a tu artista favorito? Esther, Brian, ¿qué le dirían a su artista favorito si les toca entrevistarlo? Yo no tengo un artista favorito. No escucha música, ningún tipo de música. Ah, mira, tengo un montón. Vaya, ¿viste? Brian, ¿qué le preguntarías a tu artista? ¿Qué le gusta comer? Ajá, muy bien, ya viste que sí tenés. ¿Qué manda? Alan Walker. Si es un youtuber. Ah, un youtuber, ¿qué le preguntarías? Es un crack. Le dirías que puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Muy bien. Ahora dice, una entrevista es una conversación en la que una persona le pregunta a otra acerca de sus conocimientos, su trabajo, su vida, sus opiniones y de algún tema en especial. Las personas que entrevista es quien plantea las preguntas a la persona elegida. La persona entrevistada responde a las preguntas durante la entrevista. Muy bien, yo ahorita le voy a hacer una entrevista a Sebastián. Sebastián, yo le voy a hacer una entrevista el día de hoy. ¿Cuál es su nombre? ¿Completo? Sí. Jorge Andrés Sebastián Apen Cardona. ¿Cuál es su comida favorita? La pizza. Pizza. ¿Cuál es su color favorito? Verde y rojo. El verde y el rojo. ¿Cuál es su lugar favorito para ir de paseo? La playa o un parque. La playa o un parque. ¿Cuál es su deporte favorito? Fútbol. Fútbol. ¿Qué le gustaría hacer cuando sea grande? ¿Qué le gustaría hacer cuando sea grande? Doctor. Doctor, muy bien. Ahora Sebastián le va a hacer entrevista a Brian. Sebastián, le vas a hacer 3 preguntas si quieres nada más. Sebastián va a ser el entrevistador y Brian le va a contestar, es el entrevistado. ¿Cuál es su nombre completo? Brian. Completo, dice, dígale su apellido. Brian Bellis. Muy bien. Hágale otra pregunta, Sebas. ¿Cuál es su lugar favorito?
Su lugar favorito, Brian, para ir de paseo, ¿dónde le gusta? Miss, Puerto Rico, Miss. Puerto Rico, muy bien, hay una playa, ¿verdad? Otra pregunta, Sebas. ¿Cuál es su comida favorita? Su comida. La pizza. La pizza también, muy bien, excelente. Ahora, Santi le va a hacer una entrevista a Esther. Santi, hágale una entrevista a Esther. Muy bien. Vamos a ver, Santi, hágale una entrevista a Esther. ¿Qué le gusta? ¿Qué te gusta? ¿De qué? ¿De comida? ¿De qué? Comida. Huevo y pizza. Otra pregunta, Santi. ¿Qué lugar te gusta? ¿Qué lugar te gusta? La playa. Playa. Otra pregunta. ¿Y las piscinas? ¿Qué lugar qué fruta es tu preferida? La manzana. Muy bien. Qué rica la manzana. Miss, gracias. Miss, ¿qué manda? ¿Usted cómo le dijo a Sebastián cuál es su nombre? Como dice, ¿cuál es su nombre? Roberto. Dígame, entonces, amiguita. Roberto, Muy bien, Santi, ese es un chiste, ¿verdad? Muy bien, Santi, gracias por compartir con nosotros. Ahora dice, escribe una pregunta que harías a cada uno de los personajes. Acá está, por ejemplo, un ejemplo, pero si usted quiere preguntarle algo más, usted puede poner otra cosa. Entonces, por ejemplo, al bombero, una pregunta, ¿le gusta su trabajo? Entonces, si ustedes le quieren preguntar eso al bombero, anoten ahorita esto en su libro. Ok, Miss. Muy bien. Si ustedes le quieren preguntar otra cosa, ustedes le pueden preguntar otra cosa. Miss, ¿cómo? Acá, miren, ¿le gusta su trabajo? Aquí. ¿Puede ver mi pantalla, mi amor? ¿Sí, Miss? Ah, vaya. Acá. Miss, es que muy cerca está la pantalla, no puedo alejarla. No puedes alejarla ahí, ¿ya pudiste? Miss, no. Vaya, en el bombero tienes que abrir signos de interrogación porque es una pregunta en iniciar con mayúscula. Y dice, ¿le gusta su trabajo? Miss, pero ya no me cabe más, no puedo hacer. Abajo. Aquí abajito, mira, abajito. Abajito hay un pequeño espacito. Ahora okay. Está con Karina. ¿Desde hace cuántos años baila? O le podríamos preguntar, ¿te gusta bailar? ¿O qué pregunta usted le haría? ¿Cuál es tu canción favorita para bailar? No sé. Muy bien. Y el último es un profesor. Dice, ¿cuántos años tiene de enseñar? Miss, yo no sé cómo. ¿Cómo pongo, Miss? ¿Qué música te gusta bailar? Sí, puedes poner qué música te gusta bailar o Miss, desde hace cuántos años baila. ¿Desde hace Miss, cuántos en la años baila? De ballet. Sí, en la de ballet. Usted puede poner la pregunta que quiera, oye, mi amor. Puede poner la pregunta que usted quiera. Esos son solo ejemplos. ¿Y el maestro cuántos años tiene de enseñar? ¿Cuántos años tiene de enseñar? Es una pregunta. Dígame, mi amor. ¿Puedo copiar desde la donde dice la bailarina? ¿La puedo copiar? Sí, pueden anotar lo que está acá. O si ustedes no quieren escribir esto, pueden escribir otra pregunta. Ok, Miss, gracias. Vaya, mi amor. Miss, no. Miss, no sé qué la debe. Es que no puedo. ¿Qué no puedes?
Es que no puedo leer la pantalla. ¿Y si sales y vuelves a entrar? Yo te doy acceso. Ok. ¿Si sales y vuelves a entrar? Muy bien. Vamos a esperar a Santi para que pueda volver a entrar. Y dice, elige en el salón de clases a un compañero o compañera para una entrevista. Redacta las preguntas que le plantearía. Es como lo que hicimos hace un ratito, ¿verdad? Por ejemplo, yo le pregunté, ¿cómo te llamas? A Sebas. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué te gusta comer de rico? ¿Cuál es tu lugar favorito? Esas fueron algunas preguntas. Yo lo voy a anotar acá. Vamos a anotar las que nosotros colocamos. ¡Yamis! Muy bien. Excelente. Hey. ¿Cómo te llamas? No. Muy bien. Otra vez. Creo Sebas, ¿qué más le preguntaste a Brian? ¿Cuál era su comida favorita? ¿Cuál era su nombre completo? Muy bien. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál era su lugar favorito para pasear? Hice las tres preguntas. Excelente. ¿Qué manda? Muy bien. Miss copió eso. Sí, mi amor. Esto hay que anotarlo también. Ay, pero Miss, no lo voy a poner todavía. Miss. Vaya, no tenga pena. ¿Cuál? ¿Dónde dices que hay que escribir eso, Miss? Su lugar favorito para pasear. Miss, ¿qué manda? ¿Dónde hay que escribir eso? En la parte de abajo. En la parte de abajo, donde dice el número 2. Elige en el salón de clases a un compañero o compañera para hacerle una entrevista. Redacta las preguntas que le plantearías. Lo que tú hiciste con Esther, por ejemplo. Miss, ¿qué manda? Miss, ¿puedes escribir lo que tú estás escribiendo ahí, Miss? Sí, pueden escribirlo. Lo voy a volver a escribir porque, lo quité. ¿Qué manda, Brian? No se puede ver lo que dice el profesor. No, mire, vamos a escribir lo que nosotros, preguntamos. Por eso lo estoy poniendo encima. No vamos a escribir lo que está abajo, sino que lo que nosotros preguntamos. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Tu comida favorita? ¿Cuál es tu lugar favorito? Yo también le pregunté a Santi, a Sebas, perdón, ¿cuál es su color favorito, verdad? El rojo y el azul, dijo. Ajá, el verde, ¿verdad? Verde. Ajá, ¿cuál es su color favorito? Muy bien, entonces, estas preguntas que están acá son las que debemos de anotar, porque son las que nosotros realizamos a nuestros compañeros. Estas preguntas que están acá son las que debemos de anotar. Muy bien. Sí. ¿Qué manda? Me da una chancita de no quitar eso, es que tengo el hueco porque no se mira. No tenga pena, no tenga pena, yo aquí lo espero. No se preocupe. Muy bien, entonces acá estamos anotando las preguntas, excelente. Estamos anotando las preguntas que le hicimos a nuestros compañeros el día de hoy. Y vamos a ver, Santi, ¿cómo se llama cuando nosotros, así como tú le hiciste a Esther, tú le hiciste unas preguntas, ¿cómo le llamamos a eso? Miss, no lo entendí. Muy bien. Lo que tú hiciste con Esther, ¿cómo se llama? Cuando tú... Entrevista, Miss. Muy bien, entrevista, excelente. Muy bien, los felicito.
Muy bien, me avisan cuando pueda pasar a la siguiente, ¿oyeron? Sí, yo quiero terminar la clase. Muy bien, porque ya nos quedan aquí 10 minutitos. Miss, ¿qué son mis? Miss, mira, en 10 minutos había que conectarnos, ahora en 10 minutos se va a acabar la clase. Exacto. Dime, Sebas, ¿no te pude escuchar? Vale, ¿qué es un esquema? Eso, ahorita lo vamos a ver, ¿oíste? Sí, mis, eso le iba a contar. Esto, vimos un video de que era un esquema, vimos ejemplos de un esquema. Lo que pasa es que Seba se conectó un poquito tarde, ya no pudo ver los videos. Pero Santi sí estuvo. Los esquemas nos sirven para representar temas de forma simple. Es como más o menos un organizador gráfico, ¿verdad? Muy bien, Brian y Esther, me avisan si ya terminaron esta parte y así pasamos a la siguiente página. Me avisan cuando ya hayan terminado, ¿oyeron? Muy bien, y mientras terminan, yo les voy a empezar a leer la siguiente página para Sebas y Santi, página 98, y pueden observar ahí en su libro. Está la oración y hay como una llave grande. Dice sujeto y predicado. Muy bien. Núcleo modificadores, núcleo modificadores. Me avisa Brian cuando ya haya terminado. Oye, no tenga pena. Y dice, ¿de qué tema trata el esquema anterior? ¿Cuál es el título de ese esquema? Vamos a ver, Sebastián. Es la oración. ¡Excelente! La oración. Entonces, van a anotar en la página 98, la oración. Muy bien, muy bien. No te preocupes, todavía no lo he quitado. La oración. Ahora dice, ¿puedes explicar lo que te dice de las oraciones? Según lo que dice ahí en ese esquema. Sujeto. Muy ¿sujeto? Bien, que la oración se divide en sujeto y predicado. Muy Miss, bien, Santi. Solo ponemos sujeto. Y predicado. Y predicado. Miss, uh-huh. Sujeto significa lo de quién es. De quién está, se habla en la oración. Ajá. Y el predicado es lo que está haciendo Miss. O lo que muy el bien. Que interpreta. Muy bien, lo que se dice del sujeto, ¿verdad? ¿Qué está haciendo el sujeto? Entonces, solo acá está. Sujeto y solo coloquen, la oración se divide en sujeto y predicado. Solamente eso. Y eso es que puse predicado y sujeto. Muy bien, ¿está bien? De la oración. Sí. Aquí, lo que está tachado, esto no lo vamos a colocar. Ah, va. Eso no lo vamos a colocar. ¿Qué manda? Que me dices que yo solo puse de sujeto y predicado. Vaya, mi amor, está bien. No se preocupe. Miss, mire, no se preocupe. Aquí abajo dice, hasta abajo dice tronco. ¿Qué significa ah, eso? Ah, sí. Ahorita vamos a ver. Es del cuerpo humano. Miss, yo ya sé el tronco. Es el... ¿Cuál es? Ya sé cuál es el tronco. Miss, es muy la cadera. Miss, ya lo sé, ya lo sé. Es esta. Es esta. Uh-huh. El tronco, es la mitad de elaboración. Es en el centro. Ajá, pero acá abajo estamos hablando de las partes del cuerpo. Lean, ahí dice, elabora un esquema con la información. Miss, entonces ustedes tenían que tomar la información que está allí. Miss, a mí me lo enseñaron. Ya muy está. Muy bien. Lo tuvi- y en mi y en primero, Miss, lo tuvimos que ir a decirle hasta a unos maestros, Miss. Excelente. Muy bien. Entonces dice... Los esquemas sirven para representar temas de forma simple. Ayudan a estudiar y a comprender mejor cualquier información. En un esquema se escriben las ideas principales del tema y a primera vista se comprende fácilmente. Entonces, ahora dice, elabora un esquema con la información. Parte del cuerpo. El cuerpo humano está dividido en tres partes. Ajá. Cabeza, tronco y extremidades. La cabeza es la parte, ahorita voy mi amor, la cabeza es la parte de arriba del cuerpo.
El tronco abarca desde el cuello al inicio de las piernas. Y las extremidades son los brazos y las piernas. Con esa información hay que hacer, elaborar un esquema. Con esa información hay que elaborar un esquema. Muy bien, ahora vamos a pasar a la siguiente. Lo voy a borrar acá. Este cráneo. Muy bien, pero Santi, lo vamos a hacer con la información que nos dan acá. Entonces, acá arriba vamos a colocar cuerpo humano. Cuerpo humano. Sí, mi amor, no, perdón, fue sin querer. Yo apaché y se cambió la diapositiva. Muy bien, cuerpo humano. Y el cuerpo humano dice que está dividido en cabeza, y aquí lo tenemos, tronco y extremidades. La cabeza es la parte de arriba del cuerpo. El tronco del cuello al inicio de las piernas. Las extremidades, los brazos y las piernas. Esto que estamos haciendo ahorita se llama esquema y nos ayuda para poder entender mejor una información. Hay varios tipos de esquemas. Si se dieron cuenta, al principio de la página, teníamos un esquema que estaba con llaves, esto está con figuras. Entonces, hay varios tipos de esquemas. En el video pudimos observar varios tipos de esquemas, ¿verdad? Muy bien, entonces hoy aprendimos la entrevista y los esquemas. Los esquemas, si usted, por ejemplo, tiene mucha información, puede hacer un esquema para estudiar, por ejemplo. Recuérdense que el día de mañana tenemos nuestra exposición. Mañana vamos a exponer. Vamos a ver, Sebas, ¿ya sabe qué tema le tocó? No. ¿No sabe qué tema le tocó? Muy bien, ahorita yo les voy a decir. Voy a entrar acá a mi correo y yo les voy a decir. A mí no me tocó. A mí no me tocó problemas ambientales. Ahorita le voy a confirmar cuál, oye, mi amor. Ahorita yo le voy a confirmar cuál. Ahorita yo les voy a contar a todos qué tema les toca exponer. Muy bien. Y dice acá, Sebas le toca los recursos naturales. Los recursos naturales como los ríos, los bosques, el petróleo. A mí también va, a mí. Muy bien, sí, Esther también va a exponer sobre los recursos naturales y lo pueden encontrar en la página 340, ¿vieron? Ahora, 340 y 341. A Eric y a Santi le tocan los problemas ambientales, que están en la página 342 y 343. ¿Qué manda? ¡Ay, qué alegre! Ya tiene listo su cartel. Muy bien. Y Brian, mañana le toca exponer a usted. Pues, si no se lo aprenden, pueden leer. Solo hace un cartelito y nos lee y nos explica información. Y a usted le toca exponer sobre el ornato. Y se puede ayudar con la página 344. Ahí está la información para que usted... O pueden sacar información también de otro libro, del internet. No importa, ¿verdad? La cuestión es que usted tenga la información para poder exponer. Muy bien, mis amores. Entonces, acá estamos haciendo un esquema. El cuerpo humano, la cabeza, tronco y extremidades. Sí, ya terminé. Muy bien. Toda esta información la sacamos de la parte de arriba. Toda la información que está acá, la sacamos de la parte de arriba. Muy bien, Santi, nos vemos mañana, primero Dios. ¿Oye, mi amor? Miss. ¿Anda? Adiós, Miss. Adiós, mi amor. Adiós. Muy bien, chicos. Sí, se acaba el tiempo. Sí, se acaba el tiempo. Recuerden que pueden... Un minuto queda. Todavía hay tiempo. Sí, se acaba el tiempo. Recuerden que la información está aquí arriba. Aquí arriba está la información de lo que tenemos que anotar acá. Cabeza, parte de arriba del cuerpo, tronco del,
del cuello al inicio de las piernas y extremidades, brazos y piernas. Esto es un esquema y nos sirve.